buenas noches. La inseguridad, no nos cansamos de decirlo, desde hace años, es el problema número uno del país, que agobia a la población. Ahora se ha llegado a una situación ultra deplorable, que es el afán de los vecinos de Capital y Gran Buenos Aires de querer hacer justicia por mano propia. Quieren linchar, ya intentaron linchar, ya han linchado en Rosario a un joven, lo mataron. Por supuesto que estoy absolutamente en contra del linchamiento. Obviamente estoy totalmente en contra. Nadie tiene derecho a tomar medida por cuenta propia, queriendo hacer justicia, y menos aún tiene derecho a matar. Pero ¿por qué se llega a eso? Se llega a eso porque nadie hace lo suficiente en defensa del habitante, del laburante honesto, del profesional decente, que se gana el mango limpiamente, cumple con todas las normas, paga los impuestos, respeta al semejante. Nadie lo defiende, nadie le da seguridad, nadie, nadie, ni la policía ni la justicia. ¿Pero por qué? Porque vino una etapa de teoría gubernamental, los últimos 10, 12 años, de permisividad, lo que se llama el garantismo judicial. Y una cosa es el garantismo que aplaudo, y otra cosa es, dale que vale, te permito todo, macho. Garantismo es una cosa, y permisividad exagerada es otra. Y el garantismo incluye garantizarme a mí, que vivo por derecha, y no jodo a nadie, y no delinco, la tranquilidad de andar por las calles y de vivir sereno, tranquilo, sin miedo a que me maten para robarme dos mangos. ¿Sí? El garantismo incluye eso. Pero acá se permitió de todo, que se haga de todo. Y se reiteran los casos de entrar por una puerta y salir por la otra, o en muchos casos, entran por una puerta y por la misma salen. ¿Qué casos? Le doy uno fresquito. El miércoles, el actor Gerardo Romano impidió que un joven que en Recoleto, Barrio Norte, asaltó a una pareja de turistas norteamericanos y lastimó, hirió en una muñeca con un corte a la señora, pueda ser linchado. Porque el sujeto le robó un Rolex a la mujer, corrió Romano, lo agarró al chico, no sé si era la policía, recuperó el Rolex, el reloj, pero el público quería matarlo, por lo menos quería golpearlo. Y evitó el linchamiento Romano. Esto ocurrió el miércoles. ¿Sabe cuándo quedó libre el sujeto? Al otro día, el jueves, a la mañana. Se pasó unas horitas en la comisaría y se fue. La ley establece que a un autor de ese delito, que es robo con lesiones leves, la lesión leve es un corte en una muñeca. La ley dice que le corresponde una condena que la establece el juez y que oscila entre 1 año y medio y 6 años. 1 año y medio y 6 años. Si no tiene antecedentes, si es la primera vez que delinque, la condena, si es menor de 3 años, queda en suspenso. Si es residente, debe cumplirla. El hombrecito, con antecedentes judiciales, penales, esta lacra humana, pese a sus antecedentes, al otro día, el jueves, después de dormir unas horas en la comisaría, quedó libre. ¿Cómo habrán quedado los vecinos que se enteraron que esta rata de cloaca quedó libre a las pocas horas de ser encanado? Habrán pensado,
Y no estoy de acuerdo con ellos, pero habrán pensado, ¿cómo no le pisamos la cabeza al hijo de puta? ¿Cómo no le rompimos el alma? A eso, a esa deformación humana, que es el linchamiento, nos está llevando una inmovilidad policial y judicial. Pero la policía no actúa así porque quiere. Tengo referencias de las fuentes más fidedignas que me las guardo por tener ética profesional. Los policías tienen orden terminante de no jugarse mucho en los procedimientos. ¿Por qué? Porque en los primeros años de este gobierno fueron procesados y condenados muchos efectivos policiales por lo que consideraron exceso en el cumplimiento del deber. Porque se le fue alguna mano a detener a alguno, que entiéndase un cachetazo, un empujón, fueron procesados. Se lo protegió mucho al delincuente y se lo puso bajo la lupa continuamente al policía, desde hace varios años. Entonces, los policías, me lo han dicho a mí cara a cara y confidencialmente, y por eso no lo mando al frente, nosotros, me han dicho, no vamos a excedernos, vamos a ser suave, no queremos ir en cana mientras el chorro se ríe de mí a las pocas horas va libre. Entonces, el policía se limita a actuar lo justo, y si ve que puede borrarse cuando hay un amago de delito, se borra. Que está mal, hiper mal está, ultra mal. Pero hay causas y efectos. Y les digo más, un policía que fue subjefe de la policía bonaerense, ahora retirado del Gran Buenos Aires, en un enfrentamiento con un delincuente que estaba tirándole balazos a él, lo tuvo en la mira, y le podía haber pegado un balazo, matarlo, y decidió no hacerlo, porque sabía que él podía ir preso, a pesar de que fue en defensa propia y en ejercicio de la seguridad. Y encima están cansados los policías que detengan a delincuentes, como el sujeto este en el que actuó Gerardo Romano, y los jueces los liberen. Y los jueces tienen normas, reglas que deben respetar, leyes, pero las leyes le permite una elasticidad que se aplica a criterio del juez. Y en el criterio hay muchos jueces que son muy permisivos, que le dan prioridad a la libertad del delincuente y no a la seguridad del pueblo. Y así llegamos a los linchamientos. Y con estos linchamientos nos estamos agobiando muchos, porque eso no debiera existir. Porque estoy absolutamente en contra de los linchamientos. A mí me preguntan muchos en la calle, ¿qué opino yo de la acción de los que quieren aplicar la justicia por mano propia? Y les digo lo que digo a ustedes. Y les digo esto, que es un exceso, que no lo apruebo, que estoy en contra, totalmente. Y me dicen, ajá, ¿y qué hacemos? Si no, nos defiende casi nadie. La policía se mueve lo justito, no se juega. La justicia libera a los delincuentes. ¿Quién nos va a defender? Llegó el momento que nos cansamos. Y yo trato de convencerlo, que esa no es la manera de defenderse. Que debe prevalecer la ley y la acción policial y judicial. No el delito del linchamiento, porque es que una clase decente de laburantes, de profesionales, se transforma en asesinos. Y me cuesta convencerlos. Qué pena, ¿no? Paso a breve, director, ya volvemos. Plan Hidráulico Maestro.
Financiado 70% con fondos municipales, creamos un plan hidráulico maestro para prevenir inundaciones. Más de 15.000 metros de cañerías, reparación de desagües pluviales, entubamientos aliviadores, reconstrucción y limpieza de bocas de tormenta y la implementación de equipos de limpieza permanente fueron algunas de las líneas de acción que permitieron que pasemos de los 1.600 en 2007 a menos de 20 evacuados en el 2013. Plan Hidráulico Maestro. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Intendencia Darío Giustosi. Alta calidad en Pret-a-Porter. Hay gran variedad en telas para indumentarias. Venta por mayor y menor. Precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año, a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Hubo un acontecimiento importante en Almirante Brown hace pocas horas. El intendente, arquitecto Daniel Boletieri, dejó inauguradas las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Su mensaje fue de una hora, 40 minutos, y alcanzó matices muy importantes, abarcando lo hecho y lo por hacerse, detallando prolijamente por cada rubro, por cada secretaría, qué se hizo, qué se va a hacer. Presten atención, lo esencial lo tienen aquí. Entre los objetivos logrados durante el año 2013 podemos mencionar, y fundamentalmente escuchemos porque es un área en el cual el municipio no está comprometido en forma directa. Ustedes saben que no tenemos hospitales municipales, sino hospitales nacionales. Más de 1.000.000 de servicios prestados en materia de salud, entre consultas profesionales, programas de salud escolar, tráilers sanitarios en barrios, atención a niños con trastornos del espectro autista, prácticas de laboratorio, prácticas odontológicas, veterinarias, inmunizaciones, imágenes, etc. Durante el año 2013 incorporamos nuevos 5 móviles municipales al programa Barrios Seguros. Al mismo tiempo se incorporaron 5 camionetas todoterreno a la flota de policía de la provincia de Buenos Aires. Se crearon en conjunto con la Secretaría de la Salud de la primera respuesta sanitaria aérea, la cual ganó el primer premio al mejor proyecto en innovación a la gestión pública municipal. Me voy a permitir aquí agregar algo. Para quienes estamos en el gobierno municipal de Almirante Brown, la seguridad ciudadana es algo fundamental. Y este gobierno municipal ha desarrollado, desde que el diputado nacional Darío Giustosi llegó al gobierno en diciembre de 2007, informes muy importantes en materia de financiamiento del mantenimiento de equipos y móviles policiales.
Seguramente el gobierno municipal no tiene que hacerse cargo del arreglo de los patrulleros, del mantenimiento de los mismos, del arreglo de las comisarías, del combustible de los patrulleros y de proyectar y avalar el buen trabajo de los policías del distrito. Entre los objetivos proyectados para el año 2014 tenemos la inauguración del destacamento policial de Gleu, prácticamente terminado, con financiamiento enteramente municipal. Este establecimiento estaría listo para la apertura, si las autoridades provinciales lo consideran oportuno, y así lo hicieron saber en una audiencia la semana pasada el ministro Granados, durante el próximo mes de abril. Trabajaremos en la descentralización de la comisaría de la mujer y la familia, una de ellas en Gleu y otra en Rafael Calzada. Estas dos obras estarán inauguradas a mediados del mes de abril. El municipio adquirirá una flota de teléfonos Nextel y botón de pánico para las mujeres que sufran violencia de género. Basta del abandono, que esas mujeres que piden socorro permanentemente, vagando por pasillos judiciales y comisarías, y que en algunos casos terminan trágicamente, es hora de que pongamos todas las barbas en remojo y estemos al lado de quienes sufren la violencia de género. Entregaremos 10 camionetas para la policía de la provincia de Buenos Aires. Estas están en proceso de blindaje y esperamos su entrega a fines del mes de abril. Esas camionetas servirán para reforzar las cuadrículas que el municipio tiene. Algunas de ellas pasarán a formar parte de la flota correspondiente a la subcomisaría de Gleu. ¿Qué significó para usted dejar inaugurada esta etapa fundamental, las sesiones ordinarias? Una enorme emoción, una responsabilidad mayor, pero con un sentido del deber, como integrante de un equipo de gestión, estar aquí en el Consejo Deliberante, transmitir lo hecho durante el año 2013 por parte de este equipo de gestión, con Darío Giustosi al frente de la Intendencia Municipal, y lo que tenemos proyectado para este presente año 2014. En esta etapa fundamental, donde la seguridad agobia al pueblo, mejor dicho, la inseguridad, usted destacó los logros en el plano de la seguridad. Cuando los linchamientos están de moda, porque la gente se cansó y llegó a ser asesina, acá no hay linchamiento. Hábleme de la seguridad en esta etapa actual. Desde el año 2007 en adelante, cuando el diputado nacional Giustosi llegó al municipio, trabajamos fuertemente con el tema, el centro de monitoreo, la instalación de cámaras, la compra de vehículos especialmente apropiados para reforzar las cuadrículas policiales, la implementación de numerosos programas en materia de seguridad, tienen que ver con eso. Y el ser fundador del proyecto de la policía comunal demuestra claramente hacia dónde vamos. Nosotros entendemos que el municipio, hoy sin herramientas legales, debe estar involucrado en el tema de la seguridad. Y esto lo digo pese a que seguramente en un futuro nos va a traer problemas estar involucrados. Pero no hay espacio para los tibios. Hoy la sociedad reclama de todos los estamentos del Estado, municipal, provincial y nacional, un cambio en materia de seguridad. Nosotros estamos decididos a dar la batalla y creemos tener las herramientas apropiadas si nos permite la legislación vigente. Además de la seguridad, otro de los objetivos para el 2014, mencionaba usted en su discurso, es trabajar para la juventud. Es necesario recuperar a nuestra juventud, una juventud sana, hace un pueblo sano, hace una sociedad sana. Contener
a nuestros infantes y a nuestros jóvenes, va a darle la posibilidad en un futuro de tener una sociedad justa y mejor. Todo lo que invirtamos en contención de los niños y los jóvenes hoy va a significar y va a redundar en un beneficio y una mejor calidad de vida en un futuro. Por supuesto que es así. ¿Cuáles son los otros objetivos para este año, el 2014? Trabajo muy fuerte en materia de infraestructura en toda la periferia. Mantenimiento de lo que actualmente está vigente en materia de pavimentos y demás. Seguir trabajando muy duro en materia de medio ambiente y espacio público. Desarrollar activos programas de salud primaria para evitar que nuestros vecinos lleguen a los hospitales ya con un problema creado. La atención primaria de la salud, entendemos nosotros que es vital, aunque es algo del cual el municipio no tendría que hacerse cargo. Pero bueno, el municipio tiene que poner la cara y tiene que poner fondos, disponer fondos para que eso se pueda llevar adelante. Y fundamentalmente, la modernización del Estado municipal. Modernización del Estado municipal que tiene que ver con proyectos innovadores para poner a mano y a disposición de nuestros vecinos recursos rápidos para los problemas que ellos tienen. ¿Es continuar de alguna manera con este plan estratégico iniciado en el 2007? Fundamental continuar con el avance de la infraestructura, continuar con la extensión de red de agua, red de cloaca, continuar con los trabajos de contención, como mencionaba anteriormente. Y respecto al programa estratégico, el plan estratégico que tenemos en marcha con programas superadores, dar posibilidad de elevar la calidad de vida de nuestros vecinos con pilares esenciales de la gestión. Nosotros entendemos que lo podemos realizar, entendemos que lo podemos realizar perfectamente con financiamiento municipal. Para eso desarrollamos un presupuesto muy ambicioso. Lamentablemente, situaciones exógenas han hecho que hoy en marzo ese presupuesto haya quedado reducido prácticamente en un 30%, porque la inflación se comió la tercera parte de ese presupuesto. ¿En qué concepto le merece en el pasado y en el presente la cultura y el deporte? Bueno, yo comentaba justamente que leer todas las actividades en materia deportiva y en materia cultural que se desarrollaron en el municipio durante el año 2013 sorprenden. El trabajo que se desarrolló en materia de cultura, en materia de educación, en materia de deportes, es inconmensurable. Y ahí empezamos a entender por qué Almirante Brown tiene los índices más bajos en materia de delitos, en materia de dispersión juvenil. Porque poder ver los talleres, poder ver la tarea que se desarrolla en materia de deportes, poder ver cómo disfrutan nuestros chicos en las colonias de vacaciones, demuestra que hay una contención social y que estamos acertados en el rumbo que tenemos. Discapacitados y los abuelos también comprendidos. Con los abuelos integrados, con los menores integrados, con discapacitados integrados, porque todos formamos parte de la sociedad. Y tiene que llegar a la sociedad los recursos que el municipio tiene en forma muy dinámica. Para eso, aprovechando que me acompaña el presidente del Consejo Deliberante, tengo que agradecer a todos los concejales, no solo a los concejales oficialistas del Frente Renovador, sino a los concejales del Frente para la Victoria también, la tarea rápida y el entendimiento de los proyectos de ordenanzas que elevamos para su rápida implementación. Así que hay un ejecutivo dinámico, pero también hay un Consejo Deliberante dinámico que sabe entender los programas de gobierno y dar respuesta rápida y herramientas jurídicas aptas para la implementación. Lo avala la presencia del presidente, que por ahí quiere decir algo o no, no sé. No, hoy es un día de apertura del señor intendente, para mí un orgullo, un compañero municipal de mucho tiempo,
Así que con mucha alegría y con mucha satisfacción de todo lo que se ha hecho, esta actitud de venir a rendir cuentas de todo lo que se hizo y fundamentalmente todo lo que se va a hacer. Así que hoy creo que es un día de alegría para el almirante Brown. Se olvidó de algo, no dijo nada de Banfield. Ya firmaron el decreto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la presidenta de la Nación, y próximamente lo suscribo yo, el año que viene, el próximo campeonato jugamos en la A. Nos estamos yendo con un pie de estribo, les digo que los usuarios de AISA, Aguas y Saneamientos Argentinos, podrán comunicarse al teléfono 0800-321-2482 las 24 horas.